Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Volvemos y empezamos el viernes con nuevas filtraciones sobre el año 7. Ayer empezamos el día con filtraciones, hoy más de lo mismo. Así que os recomiendo que os veáis el vídeo de ayer, donde en ese caso le pegamos una reacción a una imagen que se filtró sobre cuatro operadores que salían representando el símbolo de R6 y que, por lo que parece, serán los cuatro operadores que tengamos en el año 7. Como digo, todo esto son filtraciones, no tiene por qué ser. Ser oficial todo lo que estoy comentando en este vídeo y en el que subí ayer. Pero yo, igualmente, os recomiendo que os veáis tanto este vídeo como el que subí ayer, porque son filtradores que ya han filtrado muchas, eh, muchas cosas anteriormente, y muchas de ellas han acabado llegando al juego. Pero como digo, son cosas filtradas: nada de esto es oficial, nada de esto está 100% confirmado por Ubisoft. Así que realmente puede salir o no. Como primera filtración en el día de hoy, amigos y amigas, tendríamos en este caso una confirmación de. Que la repetición del atacante, el repeat de los operadores atacantes cuando están droneando en una ronda y también el nuevo modo de juego que vendrá para siempre dentro de, del juego, dentro de R6, llegará, en este caso, para la temporada 1 del año 7. Os confirmo desde ya que en este caso la revelación de, de esta primera temporada de este año 7 será el día 19 de este mes. Así que estaremos reaccionando, por supuesto, a todo lo nuevo que viene para esa temporada. Y el día 20. Revelación de todo el año entero. Ya sabéis que viene un warm up, ¿no? Donde enseñan todos los nuevos mapas, todos los rewards, agentes y más cosillas. Que como digo, enseñan en una imagen eh, bastante, bastante interesante. Así que os recomiendo que estéis el día 19 y el día 20. Y a partir de hoy, que estéis atentos al canal. Porque sinceramente a mí ya me van llegando cosillas. Y sinceramente os recomiendo que vayáis activando la campanita. Que estéis atentos. Si os mola el y si os gusta, pues eh, lo que estáis viendo por filtrar sobre este nuevo año, yo, bueno, os recomendaría que estuvieseis atentos últimamente al canal, porque la verdad que se vienen cosas. Yo nunca suelo decir esa palabra, me da bastante, bastante rabia, pero ahora más que nunca hay que decirla, porque como digo, me están empezando a llegar cosas, no puedo comentarlo, lógicamente, pero bueno, estamos en fechas calientes, ¿no? Como dice, como dice Ibai, el chup chup, pues se está empezando a fomentar, ¿no? Así que, bueno, os recomiendo que estéis por el canal últimamente. primera filtración, no hay mucho más que comentar. Ya lo sabíamos, como digo, el repick de los atacantes, algo que enseñó, eh, bueno, que se enseñó, mejor dicho, hace bastante, bastante tiempo Pues por lo que parece, llegará finalmente eh, para esta temporada 1 del año 7, bastante, bastante interesante Y el duelo por equipos, que es un modo que llegará de manera permanente, en este caso para el juego, pues parece ser que saldrá para la temporada 1 del año 7 Yo me pensaba que iba a salir para, para finales de esta última temporada del año 6, pero no Parece ser que en este caso lo lanzarán para la Temporada 1 del año 7 Por lo que han dicho muchas personas, dato Curioso, gente que está trabajando a día De hoy en Ubisoft, pues sinceramente se viene Uno de los mejores años del juego Así que esperemos que sea así La verdad que yo tengo altas expectativas Por este año, espero que sea un buen año Sinceramente, y que esté bastante Bastante curioso, la verdad que eh, Confío, confío en Ubisoft Quiero que abajo en los comentarios me digáis si de verdad Tenéis ganas de este año, y si confiáis En que sea un buen año y no sea un un año normal como el año 5 el año 6 que hemos tenido últimamente no pasamos en este caso al siguiente eh, mensaje a la siguiente filtración esta es la más tocha del vídeo esta es la más importante porque es la que trae más temario eh, por lo que parece ser en este caso el día 20 cuando revelen eh, el año 7 en general todo lo que va a traer este nuevo año Parece ser que van a meter en este caso, como he dicho, eh, una hoja de ruta con, eh, con actualizaciones en el sistema de reputación, con todo lo que va a llevar el año. Pues parece ser que en esa, en esa hoja, en ese wallpaper, que como os he dicho, pues supongo que será el warm up típico que hacen de reworks, eh, nuevos mapas, nuevos operadores, todo lo que viene en conjunto. Pues parece ser que dentro de esa imagen habrá, en este caso, en esa imagen habrá nuevos mapas, operadores y mucho más. Ya sabéis que faltan en este caso eventos. Faltan también, pues Battle Pass, por supuesto que va a pasar con el Battle Pass y ese tipo de cosas. Pero lo más importante, los nuevos mapas. Cosa que llevamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Nuevos mapas en R6, pues parece ser, amigos y amigas. Por lo que parece y por lo que se ha filtrado, tengo que decir que lo he visto en más de un filtrador que lo ha recalcado. En, por lo que parece, para este año 7 no se confirma para qué temporada. Puede ser la temporada 3 como la temporada 2. Pero por lo que parece, para este año 7 vendrán nuevos mapas. En total, dos. Dos nuevos mapas para este año 7 son los que vendrán para R6. Eh, pues bueno, eh, bastante, bastante interesante para este año, como digo. Así que veremos a ver qué tal. Sinceramente, es lo que más hype me da. Es lo que más ganas tengo de ver. Porque, joder, nuevos mapas ya tocaba. Eh, ya era ahora, y sinceramente mola muchísimo, la verdad. Tener nuevos mapas, sí, que para una persona que comienza a jugar, eh, nuevos mapas es una mierda porque ya le estás metiendo eh, 20 eh, calados diferentes, tío. Yo que sé, es lo que hace atractivo al juego. Más de lo mismo pasa con los eventos, con los modos, con ese tipo de cosas, tío. Al final, yo creo que los nuevos mapas son necesarios para que la gente que juega de manera habitual, de manera eh, diaria incluso al juego, pues no se aburra. Y yo creo que tienen que hacer. Muchos cambios de ese estilo, y por lo que parece, pues vendrán en este caso para, eh, para el año 7. Así que la verdad, que bastante, bastante interesante. Aquí pone, en, en este caso, aquí dice: tenga en cuenta mapas y no mapas. No entiendo eso, supongo que la traducción es tampoco existe. No podemos obtener un mapa en el año 7, si son uno, por lo que parece, para esta temporada 1 del año 7, no vendrá un nuevo mapa, pero deberíamos obtener más de uno en este año que viene. Así que ojo. Eh, joder, yo he llegado a ver eh, bastante filtra eh, filtraciones como esta de Benjamin, que ya lo habéis visto bastante en el canal, en la que dice que en este caso vendrán dos nuevos mapas para este año 7, así que bueno, la verdad que, que está bastante bastante interesante. Aquí recalca él... El... El bueno, de Benjamin lo que nos dice es que en este caso nos vuelve a confirmar lo que hemos visto anteriormente, que eh, vendría para esta Season 1, pues en este caso lo de los atacantes de pick que puedan cambiar de personaje en la fase de preparación y que... También vendrá el modo para siempre eh, en héroe 6 de eh, Dolo por equipos. Así que veremos a ver qué tal. De momento, para la temporada 1 tenemos bastantes cositas. En el vídeo de ayer comentamos también pues qué personaje iba a llegar y tal. Así que la verdad, que, que bueno, vienen, vienen bastantes cosas. Este año 7 pinta un año bastante, bastante completo. Y aquí nos dice también: es probable que el año 7 también tenga al menos dos mapas completamente nuevos. Esto es increíble. Tenía unas ganas de escuchar esto increíble la verdad con muchísimas ganas de ver cuáles son estos dos nuevos mapas. la verdad que se pueden hacer muchísimas muchísimas cosas interesantes así que nada más gente espero que os haya gustado este vídeo filtración bastante clásica bastante normal y precisa ya os digo que, que todo esto son filtraciones nada de esto es oficial puede pasar o no una persona como por ejemplo benjamin es eh, un filtrador que ha filtrado muchísimas cosas y el 99% de las cosas has, han, han acabado mejor dicho eh, Saliendo en el juego normal, así que realmente Confío en esta gente, Ay, y se lo subo Yo, pues más todavía, no voy a subir una cosa Que sepa yo que es mentira, así que nada Chavales, like, suscripción, se agradece muchísimo Espero que os haya gustado este vídeo, atentos Todo el mundo, a esta semana que viene Al canal, porque se vienen cosas Bastante, bastante interesantes, sobre todo lo nuevo Que viene a R6 en los próximos Bueno, en el próximo año Próximas temporadas, ese tipo de cosas Que a vosotros tanto os gustan, así que Nada, un placer como siempre, like, suscripción Se agradece, dejarme abajo en los comentarios qué pensáis que os y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Ese adiós. adiós.